Well, hello everybody, I'm Facuto of FacuTV. Now I'm gonna teach you how make an account in Square Enix Japan server. Now, I'm here in the www.gp.square.enix.com bar account. First, we have two options here. Well, the option in blue sky is login, is for login, and the red option is for register an account. Now you must click in red option. That's make a link to this. This is the Square Enix account for the steps for make an account. I chose Argentina because, well, I speak Spanish and a little of English, so sorry, excuse me if my English is not good or more or less. Well, first, you can pick the country where you are. Argentina is able to all games too. It's available. You can make an account and login with in Argentina to a Japanese game, for Android, obviously. After that, you can choose your Square Enix ID. After this, the password. Obviously, remember your ID and password. The difference. There's an exception. When you write your ID, you must write it with. No, sorry about that. Yeah, I got a lot of cons. But, like you say. This is the content, the tips for the password. And you can pick you can make it to shift and for a word, because you can make an account with all. How can I say? Minúsculas. Bueno. Hablaré un poquito de español. Bueno, que quiera traducir, traduzca. Primero, la cuenta, el ID tiene que ser con mayúscula, la primera letra mayúscula, y después el nombre o número que quieras agregarle. Lo mismo para la contraseña. Mayúscula, después todo, minúscula y dos números diferentes. After that, we go to the mail address. Just make it, if you have an account in Outlook, Google, Yahoo, I don't know. Just put your account, yeah? Your email. Birth date, day, year, month. A security question, I remember the first pet name. That's because it's more easy, remember? And after that, you can click in I'm not a robot and next. After that, well, there's a provision registration. You receive an email for complete registration in your account in Square Enix. Of course, you click in accept for confirmate your account. And after that, you can login in. Now we start to teach how login in the game Servant of Thrones. That's right. I'm here now in Servant of Thrones, and I pick the first choice. Just click in the blue sky button when you start the game, and Square Enix account. After that, we wait a moment, because it's okay. Now this is my account, Facuto20H, and my password. Beep boop boop. Boop beep. Remember ID. Remember ID and logging in. If you have in your cell phone, this is important. This is important. You have two options. The first option is cancel. It's cancel is get out, is get, go out of your account. And the next option is continue. Just right touch the option continue, and in Japanese, but the translation is your account has been successfully registered. Now click and close, and you must wait. I'm gonna check this first time because this is my first time I make a gameplay with BlueStacks.
Now, well, we must wait, but sometimes I must to repeat the tutorial. Sometimes the game asks you to complete the tutorial when you log in another mobile, like a cell phone or tablet, and obviously wait to load the game. Bueno, gente, una vez que ya terminó de cargar el juego, tenemos acá completo. Bueno, como verán, yo accedí con mi cuenta. Esto me aparece. Tildamos acá. Listo. Cerramos. Y ya está, conectado. Vamos a probar ahora lo que es el evento. Bueno, tienen acá el menú. Vamos a esta opción. La penúltima. No, esta no. Esta es para el Twitter. La última. Estas son las opciones. De todo esto, no lo toquen, no hace falta tocarlo ni nada. Pero más importante, vayan acá, donde dice el primer botoncito de Google Play. Está bien, está conectado. Fíjense que esté conectado a su cuenta Google Play, ¿sí? Esta opción es para si quieren ustedes, por ejemplo, miren. Es para mostrar, pero yo no se lo recomiendo. No recomiendo entrar acá porque esta es la opción para salir de, de tu cuenta, para desvincularte. De todas formas, no es muy relevante esto. Vamos a repetir algunas cosas que vimos en el video anterior que hice sobre Clash of Clans contra Servanos Trons. Vamos a ver, bueno, primero que nada, bueno, como estoy probando acá con un emulador, el BlueStacks, la verdad yo no pensaba que iba a funcionar, pero funciona en realidad. Funciona en los juegos japoneses, los toma. Estaba probando con otros emuladores, pero no los tomaba para nada. Así que bueno, me viene bien saber que por lo menos funciona bien. Juegos japoneses, lo que a mí me gusta más, porque son mucho mejores que algunos juegos que, bueno, se lanzan aquí en Yanquilandia. Tenemos acá el gacha, o el garapón, como le decimos algunos. Son el básico, el avanzado y el experto. Obviamente yo tengo desbloqueado esto porque estuve subiendo de liga, subiendo rangos de diferentes. Bueno, esto es para los tickets. Acá aparecen tickets para conseguir tirada de garapón, del gacha. Esta opción que dice acá, el Sino Alice Especial Arcoiris, es cash. O sea, tenés que pagar yenes para conseguir esa tirada, nada más. Veamos ahora. Tenemos acá, bueno, acá se repite lo del tutorial. Tenemos acá lo que es todo esto. Muy bien. Estos son las ventas que puedes comprar tanto con oro o gemas que te dan por 10 por cada tirada de garapón del gacha. Así, pero por el momento no. Esta opción, por ejemplo, estos son las fichas o coins, las monedas que ganas tanto jugando PvP como haciendo eventos. Puedes comprarte pociones de duración porque es para el viciómetro, la poción roja esta para seguir jugando, libros de experiencia para subir de nivel, tu personaje, o sea el héroe que vos elijas, que te guste más usar, comprar esencias para mejorar las cartas, la vida y el ataque, oro también puedes comprar también, tengo acá 60 puntos de PvP, voy a comprarme 1000 de oro, ahí está, muy bien. Tenemos, estas son, bueno, este es la ficha de evento. Como verán, tengo 27, necesito 300 más para comprarme un ticket del gacha. Después están los personajes nuevos de la Sino Alice del juego. Tenemos Alicia, segunda es Blancanieves y la tercera, la Sirenita. Vamos a la parte de las cartas. Vamos a ver. Aquí está, bien. Este es el tutorial de cartas, bueno, ya lo sabemos. Pero vamos a editar por las dudas. Tenemos acá lo que es... vamos a probar con esta ¿cómo se dice? El Nier Automata. Porque hubo evento. Este es el Nier Automata. A2, tengo por ejemplo... la opción roja es para subir a nivel el porcentaje de daño que pueda hacer. Este es para upgradear el daño. Y tenemos la opción de las almas, por ejemplo, estas son para upgradear el nivel de nuestro personaje. Obviamente no se va a entender, pero yo se los explico muy bien. Este es el límite de cuántas veces pueden, hasta qué nivel
el límite para upgradearlo. Por ejemplo, nivel 15 es el límite máximo, pero se necesitan 26.000 de oro y bueno, mucha experiencia, 2.500 de experiencia para que suba de nivel. Después tenemos las esencias. Las esencias, como verán, permiten con un poco de oro también mejorar lo que son los stats, también H, habilidad, recarga de tiempo de demora, de recarga de invocación, todo eso. Y después la opción esta verde son para cambiar almas de cada carta por esencia. Eso únicamente si tenés poquita, por ejemplo menos de 10. Si tenés más de 100 no te conviene cambiarlas. Vamos de atrás. Tenemos lo que son los personajes. Tenemos acá para cambiar, no es uno solo como en Clash Royale, son varios personajes líderes con diferentes habilidades. Por ejemplo, si voy a esta opción acá, me permite ver, acá puedo ya upgradear a mi personaje, a la protagonista. Tengo 26 tomos de experiencia y bueno, 750 de oro justo para subirle un poco los stats, más uno. Después tengo, veamos, a Aurel también. Cada uno tiene habilidades propias. Bueno, este ya tengo también acá. Podría subirlo de nivel ahora que tengo acá, de paso. A ver, vamos a subirlo. Perfecto. Tiene más vida, 21,5 subido de vida. Perfecto, le damos cancelar, cerrar, obviamente. Tenemos, acá yo tengo armado en Orlen. Acá tengo, estos son los stats. Vean, acá tengo a Diana, la caballera, tenemos el caballero, el tanque, después la Tracy, la maga de hielo, que es toda a distancia, y Aurel Fiore, que es el nigromante. Vamos a sacar el menú ahora. Esa música es tan hermosa. Bueno, acá vamos a lo que es el... tenemos lo que son misiones y el PvP. Vamos a una partida PvP, aunque me van a hacer bols, obviamente. Estoy en el ranking 1750. Normalmente ese es el nivel de ranking para poder usar el gacha en nivel experto y avanzado también. Porque te pide requisito para avanzar los gachas. Vamos a jugar una partida PvP, a ver qué pasa, a ver qué onda. Veamos si la jugabilidad o tiempo de reacción con el BlueStacks es así de rápida o un poco lenta. Y lo mejor de esto es que se puede ver bien, se ve en alta resolución la imagen acá que estoy viendo yo. Espero que también se vea en el video también. La verdad, a mí me gustó mucho este juego. Cuando lo comparé con el Clash Royale, como que preferí mil veces este que el otro, porque tiene un modo de historia también, personaje diferente, con habilidades únicas. Ahí está. Primer enfrentamiento. La única diferencia de esto es que son las batallas acá son más reñidas, o sea, son muy pesadas, muy duras. Te obligan a reaccionar rápido, así al dedillo. Esa música de fin del mundo. Vamos acá. Mando al centauro. Y a A2. Siento un poquito lagado, pero no importa. La verdad es muy cómodo, o sea, jugar con el mouse. Es increíble cómo se acostumbra... cómo cambia la jugada, ¿eh? Ahí mando Berserker. Ahí está, bien. Curación. Mando a Blancanieves para curar. Pero, a ver. No fue suficiente.
mando acá. Stevens. Está haciendo bolsa este tío. Te obliga a reaccionar, pero mal. Estoy ganando tiempo, pero me es imposible. Vamos acá. Vamos a esta carta. La fosa. Y me ganó igual. Me ganó igual, carajo. Encima con Ragnarok. Y perdí punto de experiencia. Lo bueno de esto es que no puedo caer más, porque cuando paso a la... cuando ya estoy en la liga 1750, ese tercer liga de tercera categoría, para arriba, obviamente, no para abajo. Esto es lo bueno, no puedo descender. Pero en las otras, en la liga de segunda y de cuarta y quinta, ahí sí puedo descender. Vamos a ver qué gané. Porque con el evento este de Sinualis, tengo premios que me dan como evento usando los personajes. Ahí está, los premios. Ahí está, bonus. Listo. Vamos a otra partida, a ver qué onda, qué pasa. Normalmente, o sea, como ya estoy en una... en esta categoría de liga, no me preocupa mucho descender, porque puedo ascender como descender. El objetivo era llegar a 750, 1750, para poder usar el gacha experto. Ya después de eso quedaría farmear cristales para conseguir las cartas que faltan. Comienza contra otro japonés. Ahora. Mierda, me bajaron pero mal. A ver, a ver. Podría mandar. No, no puede ser. Voy con Berserker, a ver. Ya me bajó una torreta. Normalmente el juego es como Clash of... las reglas son como el Clash. O sea, podés ganar tanto bajando al otro enemigo, el castillo, o bajándole la torreta. O sea, tiene que sobrevivir una. En caso, tiene la ventaja porque ya me bajó una. Me cago de vuelta, eh. No, este tipo tiene la ventaja. O sea, tiene un... el mazo que tiene armado es un para partida rush. Encima con todos los personajes. Eso es lo que lo complica más. Y me ganó de vuelta. Lo que pasa es que, bueno, ¿cómo les explico? Las cartas nuevas, por ejemplo, la Sirenita y Blancanieves, son supporters a distancia. Después está Alicia, que es una carta de asalto, que obviamente actúa también como tanque,
que lo que hace cada vez que ataca, reduce la defensa, lo que permite hacer mucho daño. Por eso, bueno, lo que han conseguido al personaje, la carta de Alicia, tiene mucha ventaja. Es muy difícil bajar la Alicia. Me queda una partida para seguir las misiones acá. Por ejemplo, estas son listas de misiones. Estas son misiones para PvP. Obviamente te pide 3 partidas, ganas o pierdas. Estas son misiones que, bueno, son del modo historia, creería yo. Me falta conseguir 3 coronas, porque te dan cristales cuando sacas coronitas, cuando las completas en Perfect. Caja de regalos, también acá. Bueno, ¿qué más? Esta es la partida PvP amistosa. Esta es como partida rápida, sin clasificar ni nada, ¿sí? Por ahora no está habilitado ninguna de las dos, ni la difícil ni la fácil. Después tenemos acá lo que es el modo de clanes también, así como Clash Royale tiene también su clan para armar clanes. Yo estoy en el clan de Servant of Thrones Global, así es. Bueno, a todo el grupo, to all the members of Servant of Thrones Global in Facebook, I send you a hi, hello, and well, and I enjoy much this game with this group, yeah? Ok, este puedes chatear, también pedir donaciones para las cartas también que querés mejorar. Estas son las listas de clanes, acá puedes crear tu propio clan o buscar un clan y luego hacer clic y bueno, puedes ver el clan, y acá el botón celeste es para unirte a ese clan. Si no, no. Hay pocos clanes en inglés, pero este es el único que está juntando mucha gente para todo lo que hablan inglés y español. Así que bueno, esto ha sido lo que es el Servant of Thrones. Ah, olvidé contarles esta partecita. Ahí está. Lo que es el icono de usuario. Tenemos lo que es. Primera opción. El logotipo de usuario que uno puede elegir. Todas son las cartas que he conseguido por medio del gacha. Incluso la de evento también. Por medio de fichas también se pueden conseguir. Después están los títulos. Los títulos se consiguen también completando misiones de evento o haciendo tal número de jugadas en PvP sin perder. Después está acá esta opción. Bueno, es el nombre de usuario que yo tengo. Se pueden cambiar si quieren. Le dan cancelar, pero bueno. Y bueno, te aparece todos los statuses. Este avatar que tengo, lo gané del evento PvP. También el título también. Y el nombre del clan mío. El ranking en el que estoy. Y bueno, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña guía y muestra de lo que es el Servant of Thrones. Ya en un emulador BlueStacks, que sí me lo tomó muy bien. Like, suscríbete, dejadla con tus comentarios tanto en Facebook, Twitter como en YouTube. Y bueno, será hasta la próxima. Goodbye, everybody.